Audio Jungle. Estamos acá reunidos, agradecerles la visita de todos, bienvenidos, y la presencia del doctor Burgarella, que en el día de hoy justamente lo que nos va a dar es cardiogénesis directa informativa con su método Burgarella Quantum Healing. ¿La vio? Tuya. Gracias, Marianela. Yo pido disculpa porque pienso de hablar español, pero no tengo capacidad. Está escrito en las diapositivas. Y también, toda mi charla y todo mi trabajo está en este billete que podéis descargar con el código QR. Y tú puedes ver todo lo que hacemos. También, este libro, Burgarella Quantum Healing, la curación cuántica, que es la relación de ayuda entre la ciencia y la conciencia, que es en el formato ebook, y todos lo pueden leer en español. Esta es por la disculpa. Gracias a Marianela y al Colegio Médico del Uruguay por esta oportunidad. Los amigos cardiólogos son aquí, los amigos que buscan de haber una mejor salud a través no solo lo que pasa a la medicina normal, que es una medicina optimal. Nosotros, yo soy cardiólogo, yo soy fisiatra, he hecho una... En mi vida una importante tarea desarrollar la rehabilitación cardiológica en Italia y empezar una charla que se llama Los Amigos del Corazón Alrededor del Mundo, y Marianela es otra también. Ma ahora es más difícil porque tenemos que pasar entre la ciencia y la conciencia. Tenemos que entender lo que puede hacer la mente sobre la enfermedad. Yo creo que la medicina alopática, que nosotros tenemos que ser maestros de esta cosa, es muy importante por el estado agudo de la malatía, pero para la cronicidad puede ser algo. Es una visión mía que se llama medicina circular, pero yo no voy a hablar de esto en este momento, porque tiene muchas implicaciones. Voy a estar en el tema, que es la cardiogénesis directa informativa de Quich, cómo aumentar el número de miocardiocitos en el corazón descompensado y mejorar la contractilidad. ¿Qué es eso? Es un cuerpo, sí. Un poquito diferente de cómo lo vemos todos los días. Eso, es un cuerpo donde están todos los átomos que componen el cuerpo que vibran. Esta es una realidad, ¿eh?
que no se aparece con los sentidos, los cinco sentidos que nosotros tenemos, pero es una realidad. Los tejidos del nuestro cuerpo se renuevan constantemente a lo largo de la vida. Las células del intestino se reemplazan diariamente y en el orden de semanas o algunos meses es la regeneración del hígado y la renovación de la mayoría de los otros órganos, como los pulmones. El corazón siempre se ha considerado, discúlpame, un órgano formado por células que no se renuevan en la edad adulta, pero continúa desempeñando su función hasta la muerte del individuo. El corazón es el primer órgano que se forma durante el desarrollo embrionario y crece gracias a la rápida replicación de las células musculocardíacas, llamadas miocardiocitos. En los humanos, los miocardiocitos dejan de replicarse en un corto periodo después del nacimiento y a partir de ese momento, el crecimiento del corazón ocurre esencialmente a través de su aumento de tamaño. Esta incapacidad del corazón para crear nuevos miocardiocitos poco después del nacimiento es la base de su incapacidad para generarse después de un infarto del miocardio. De hecho, el tejido muscular contractil necrótico es reemplazado por tejido fibroso, una cicatriz que resulta en la pérdida de la función y condición cardíacas desde un punto de la vista clínico, una situación conocida como insuficiencia cardíaca, que afecta al 10-20% de la población mayor de 60 años, con más de 15 millones de casos nuevos diagnosticados en todo el mundo cada año, aumentando en los últimos años. Lamentablemente el pronóstico es grave, porque más de la mitad de los pacientes muere dentro de 5 años posterior al diagnóstico. La terapia actual para la insuficiencia cardíaca, que son los diuréticos, los beta bloqueantes, los inhibidores del ICE y los inhibidores de la angiotensina, reducen la morbilidad y la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Es muy importante, estos fármacos son muy importantes. Sin embargo, esta terapia no aborda la causa fundamental, que es la pérdida del miocardiocitos, ya que las terapias administradas solo pueden preservar los cardiomiocitos restantes. Es bueno, ¿podemos hacer más? ¿Es bastante? ¿Podemos hacer más? Además, en los últimos años, las nuevas tecnologías han permitido una cuantificación más precisa de la capacidad proliferativa de las células musculares cardíacas en mamíferos adultos. Quiero mencionar un estudio de Johan Friesen en Estocolmo que explotó la contaminación por carbonio 14 que se produjo después de las pruebas atómicas durante la Guerra Fría. El carbonio 14 es una sustancia que se incorpora automáticamente al ADN de las células en división activa. Por lo tanto, su presencia en el ADN del tejido cardíaco de individuos de varias edades se ha explotado para determinar cuántos cardiomiocitos se generan a lo largo de los años. El estudio mostró que en realidad también se puede observar un pequeño porcentaje de renovación anual del músculo cardíaco en el cuerpo humano, estimado alrededor del 1% de la edad adulta. Se hace. El corazón tiene esta capacidad. Bueno, tenemos que disfrutarla. No, claro que sí. Se tiene esta posibilidad del corazón, tenemos solo capir cómo puede ser y saber cuánto la información puede ser importante. Por eso, aunque son porcentajes extremadamente bajos en la comparación con la renovación de la mayoría de los otros tejidos, este estudio muestra que es posible hacer que las células musculares cardíacas del ser humano adulto se dividan para que un corazón infartado pueda tener fenómenos de regeneración. Después del evento agudo, se produce fibrosis progresiva y pérdida de miocardiocitos, y en el área del borde del infarto y los miocardiocitos restantes se vuelven hipertróficos aquí. Bueno, sin embargo, recientemente se descubrió que la proliferación de miocardiocitos aumenta después de un infarto miocardio. Es una información. Se ha estimado que el 3.2% de los miocardiocitos en el área del borde del infarto ha tenido una división celular productiva durante un periodo de 8 semanas. 3.2%. Es triplicadas. Llegué a una información que es, necesita hacerlo porque está infarto. El corazón lo hace. Ocho semanas. Periodo bastante por organizar
una sala di riabilitazione cardiologica dove possiamo fare algo. Questo contraddice l'assioma che dal corazon di una persona adulta non può generarsi, specialmente come conseguenza del danno, come un infarto del miocardio. Los estudios sobre estrategias para regenerar el corazón han estado en marcha durante varias décadas. Los primeros enfoques utilizaron células madre implantadas directamente en el corazón, ¿se recuerdan? ¿No? Lamentablemente, este tipo de enfoque presenta problemas importantes, como un aumento de las muertes por las mías ventriculares mejores, que lo que desencadenaba su continuación. Sin embargo, importanti descubrimenti scientifici hanno stimolato recentemente l'introduzione di enfoques alternativi. Entro lo más innovador está la cardiogenesis directa, se llama in questa maniera in tutto il mondo, che è una nuova frontera della medicina che tiene come obiettivo impulsare al corazón a autoregenerarsi a sí mismo, informando e activando un meccanismo molecolare specifico en las células che lo compone. Bien, questa è la tarea che possiamo cominciare a pensare. Come lavorare con questa tarea. La idea di una cardiogenesi diretta cominciò quando si descubrió che alcuni peces possono regenerarsi spontaneamente sul corazon dopo del danno a lo largo della vita. Un esempio è il pez zebra. Qui sta una cortata del corazon, il pez zebra, questo corazon normale, sta un'attivazione epicardica che pone una moltiplicazione cellulare, también produzione di fibrina, sta una proliferazione e sta la formazione di nuovo tejido, una regenerazione del muscolo. Después se la coagulazione e sta l'aria generata. Questo è un processo di regenerazione del corazon in un pez zebra. L'epicardio genera cellule che circondano il coagulo e producono un nuovo tejido che rigenera il muscolo e la cicatrice se disappare. Bueno. También se ha demostrado en humanos que el epicardio realiza dos funciones fundamentales durante el desarrollo del corazón. Segrega factores solubles que estimulan tanto la formación de vasos coronarios como la proliferación y diferenciación de cardiomiocitos y contribuye a diferentes líneas celulares del corazón. El epicardio contribuye perché è una fuente di cellule mesenchimali multipotenti che ha dato luogo alle cellule endoteliali, muscolo, liso e cardiomiocitos. Studio recente ha dimostrato che l'epicardio adulto también juega un papel similar. In questo compartimento hay cellule madre residenti che partecipano al processo regenerativo attivato dopo di infarto del miocardio. È il liquido pericardico che pare jugar un papel clave in questo processo grazie alla presenza en él de mediadores solubles que representan reguladores potenciales capaces de estimular el crecimiento de los vasos coronarios, la generación del tejido miocárdico en el corazón adulto. Un interesante estudio está dirigido a identificar las proteínas presentes en los osomas liberados del líquido pericárdico después del infarto y estudiar la expresión génica de células epicárdicas después del infarto y en presencia del líquido pericárdico. Entre las proteínas moduladas también se encontró la clasterina, una proteína interesante que se ha demostrado que la forma secretada de esta glucoproteína protege a los cardiomiocitos de la muerte, reduciendo así el tamaño del infarto, e induce la migración del progenitor cardíaco. La clasterina está presente principalmente en los cardiomiocitos, pero su expresión después del infarto aumenta por la presencia del líquido pericardio en las células epicárdicas. Esto es. Es una fuente de investigación muy importante. En este proceso, la clasterina podría ser fundamental para la diferenciación de las células madre epicárdicas en cardiomiocitos, células endoteliales y células del músculo liso y células que son fundamentales para la regeneración cardíaca después del daño. Numerosos laboratorios del mundo están tratando de entender qué mecanismo molecular activar, cómo activarlos para inducir la proliferación de miocardiocitos que sobreviven al infarto. E alcuni studi importanti hanno già elevato l'identificazione di questi obiettivi potenziali. E la strategia attuale bajo investigazione per rigenerare il miocardio si divide in quattro categorie generali. Uno, inducir al cardiomiocito persistente a reingresare al ciclo cellulare per generare nuovi cardiomiocitos. Dos, suministrare cellule progenitoras cardiache su derivados, aislare e espandere il vivo il corazon. Tres, migliorare l'attività della cellula progenitora cardiaca. Quattro, la pressione diretta. Todo. Se habla de todo, mucho interés, mucho particular se puede empezar.
e per incontrare una soluzione a questo problema su una prospettiva innovadora del progetto europeo BioRecar, che include una terapia di riprogrammazione cellulare diretta, come nosotros. En la regeneración del miocardio attraverso una plataforma multifusionale disegnata che integra Senales Bioquímica Institutiva, che propone una strategia di medicina rigenerativa per restaurare la funzione contrattile normale nei tejidos cardiofibróticos attraverso lo che si define come riprogrammazione cellulare diretta, stimolata per la iniezione di biomateriali capaci di liberare fattori specifici. È un processo finanziato, molto plata, per il progetto europeo di investigazione. Un progetto che esemplifica come le discipline tecnologiche possono incontrare applicazioni cada vez más entendidas in medicina e higiene e salute. L'enfoque elegido per il progetto BioRecar è la riprogrammazione cellulare diretta che integra la nanomedicina, la scienza dei biomateriali e l'ingegneria dei tejidi. Il progetto consiste nel disegno di nanoparticole polimeriche innovatore disegnate con l'obiettivo di riprogrammare specificamente la cellula presente, la cicatrice, il fibroblasto, al cambiare l'espressione genica della cellula, che a questo punto sarà riprogrammata e trasformata in una cellula di tejido cardiaco, sano miocardiocitos. Nanoparticole si amministrano direttamente al tejido infartato attraverso di un idrogel iniettabile equipato con funzionalità addizionale per promuovere la conversione del fibroblasto in miocardiocito funzionale. Oila. Che è? Questo è solo per dire a voi che sta molto interesse dietro questo argomento, molto interesse, molto finanziamento, perché? Perché sta una difficoltà importante, no? Sta molto più difficoltà. Noi possiamo fare qualcosa di più sencillo? Sì, possiamo tentare perlomeno. Abbiamo di intuire che sta un'altra carattere. Questa carretera non è possibile per noi. Io sono qui, sin finanziamento alcuno, per candidati da loro amici. È un'altra carretera. È un'altra carretera, disculpe. Questo perché stiamo in streaming, grazie al Collegio Medico d'Uruguay che ha fatto una... Io agradezco molto, non posso non ringraziare sempre per questa opportunità. Perché in streaming le persone possono vedere, tutti, e anche sentirmi falta in idioma, però non è importante. Lo che è importante è l'idea che abbiamo tutti juntos di adelantare. Bueno, questo sono io, questa è la World Heart Federation, parlai per la prima vez di questo a Dubai, alla Federación Heart Reference della Federación Cardiológica Mundial, donde los amigos del corazón eravamo membros efectivos. Hablaré de esto, de la cardiomiogénesis, dos años antes. Porque mi investigación sobre la cardiogénesis informativa directa BQH, BQH es un método B, Staver Burgarella es mi apellido, Quantum Healing es la carretera nueva que tenemos de empezar, si tenemos coraje, por seguir esta idea. Es una carretera muy nueva. Quantum healing, curación cuántica, es un término muy difícil, no entra en la cabeza fácil, porque se está como un refudo, ¿no? Bueno, este refudo, yo he ponido mi apellido, no es problema. Perché procede sin ningún finanziamento, proponiendo llevar los principios de la física cuántica a la práctica clínica. Esta es la carretera más ancha que podemos saber. Esa es la nueva carretera. Los principios de la física cuántica en la práctica clínica. Para obtener la transformación a través de la continuidad, entendida como la posibilidad de pasar de un estado cuántico a otro sin pasar por el estado intermedio. Transformación es decir, cardiomiogénesis directa, informada, BQH. La discontinuidad, es decir, están células que pueden transitar y haber la posibilidad de regenerarse. Ese estudio se refiere a una ciencia que no es la ciencia clásica, que donde nosotros tenemos que ser maestros, por favor.
è la scienza della risonanza e della coerenza, che è una scienza differente, però questa scienza, questa, la risonanza e la coerenza sono due fenomeni, sono fisici, non sono fantasia o altro. Che utilizza la semiologia vibratoria non dual, questo è quel che noi mañana faremo e impareremo nella formazione dello cardiologo, dello personale che chiedono di stare qui. Sono tre persone che hanno pedito di poter avere la formazione. Se altri chiedono di avere questa opportunità, noi siamo aperti. È free of charge. No, non è problema, è solo grazie a te che vieni. Tenemos que imparar questa semiologia vibratoria non dual. Y la terapia de información, porque aquí se hablamos de la información, que es la energía informada a Ornes, que tiene conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que armonizar los campos magnéticos humanos y la conciencia a fin de restaurar el estado de salud que precede la enfermedad. Esto es, aquí tenemos que trabajar en esta manera. Armonizar los campos magnéticos humanos y la conciencia. Tenemos que, però, avere la percepción de cosa sono los campos magnéticos humanos. ¿Ustedes se recuerdan la prima slide? Ok, llegamos. Creo que la percepción de la ingeniería informada consapevole bicuace está constituida por ondas escalares magnéticas longitudinales. No estoy seguro, pero tengo las mismas características de ondas escalares magnéticas longitudinales. Y le da una nueva peculiaridad del sentido del tacto. La percepción de la energía informada consciente bicuech puede decodificar la materia en información diferente proveniente del campo unificado. Estamos hablando de física cuantística, comenzamos a entrar en esto tamaño. La cardiogénesis informativa directa bicuech parte de la suposición de que la base de todo lo que percibimos como materia es un campo de información, che serve come progetto per la costituzione della materia. En la base cardiopatia ischemica cronica è una comunicazione perturbata nel sistema cardiaco e il campo informativo che le regola. La cardiopatia informativa busca corregire il modello di informazione alterata. Por ejemplo, il 3% después de infarto del miocardio è la regeneración normal de los miocardiocitos después de un infarto. Tengo esta información. No podemos nosotros llegar a la información que tiene que reproducirse el 10%. ¿No? Si nosotros conocimos exactamente cómo informar, tenemos que llegar a esa información. Nosotros no podemos hacer algo que teletransportar información. Esto es una posibilidad que la física cuantística te da. No te puede teletransportar nada, algo que información. Es un tamaño que podemos seguir. ¿Por qué? De esta manera la información puede corregir el modelo de información alterada parcialmente, yo estoy seguro. La cardiogenia informativa diretta bicuace comincia a partire dallo studio della medicina di informazione ruha. Io, después de aquí, llegaré a Ecuador, con los amigos del corazón también, y después llegaré en India, los amigos del corazón también, en Rusia, en Moscú, los amigos del corazón también. Tenemos que hacer un estudio, una investigación multinacional, porque es importante empezar a ver testimonianza de esto, ¿no? Yo he uno o dos testimonianzas, pero no es bastante. Es muy importante esta investigación. Tiene que haber todas las características perfectas iniciales, más difundida alrededor del mundo, con amigos, voluntariamente. Pero yo estoy seguro que tenemos una oportunidad de cambiar la información de los tamaños energéticos que arroda a nosotros. Según la cual la enfermedad comienza en el nivel informativo de la persona, para luego pasar al nivel de energía y luego manifestarse en el cuerpo,
e nel caso che la condizione predisponente non si corria. La curación de la persona tiene lugar para el mismo camino. Al principio la enfermedad abandona el sujeto en el nivel informativo, que es que podemos ser nosotros. Luego en el nivel de energía y finalmente en el nivel físico hace la recuperación de la salud. No es muy racional lo que digo. Por favor. No es muy racional. Yo soy un ser racional, creo. Pero lo que digo no es muy racional. ¿Qué pasa? Tenemos que saber esto, conocer racionalmente que de qué hablo no es racional. Es difícil, es un poquito. Pero, por favor, hace esto, si no, no es importante que esté aquí. Puedo estar solo, mejor. Yo no pretendo nada que usted crea en mi palabra. No pretendo. No es esta mi tarea. Mi tarea es que usted crea a vosotros. Si usted tiene la percepción de la energía informada consapible, y ahora faremos experiencia, tú no puedes hacer otro que creer a ti mismo. ¿Está alguno de vosotros que no cree a sí mismo? Bueno, continuamos. Ok, esto es un pequeño orgullo en 1995... Cuando empezó la charla de los amigos solos alrededor del corazón alrededor del mundo, fue a Moscú, esa es una tarjeta de miembro de honor de la Sociedad Rusa de Cardiología. ¿Qué es la cardiogénesis directa informativa y cuecha? Nuestras dudas son traidores y nos hacen perder el bien que podríamos perder porque tenemos miedo de intentarlo. Bueno, un poquito de práctica. Tenemos todos, que percibir la energía informada consapible. Todos. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué la percepción de la energía informada consapible puede cambiar el paradigma en la ciencia? Porque es sencillo, es de todo. Es la única cosa que podemos hacer para cambiar el paradigma. Yo nunca he utilizado device, aparatos de resonancia, todo lo que la quiera. Nunca, yo no conozco nunca. ¿Por qué? Porque para mí l'unico órgano, eso es italiano, l'unico órgano. ¿Cómo es en español? L'unico órgano, se parece, somos todos hermanos. L'unico órgano que es cuántico es la conciencia. No es el cerebro. El cerebro se conecta a la mente. Cuando el cerebro se conecta a la mente, que es una mente extensa, entramos en el campo de la conciencia, que puede detectar los biocampos humanos. Ok, muy sencillo, pero ese es el cambio de paradigma para mí. Puede faltar, pero de sencillo, de utilidad de todo, y que todo puede percibirlo. ¿Un ejemplo? Ok. Usted que tiene una cara, yo conozco muy bien toda la posición del cuerpo, eso si tú me escomita, no puede ser que yo te bueno, bastante bueno. Está un público que me escucha. Después continúa. Ahora una otra. Pasemos una, yo no te conozco, pero solo porque tenemos que empezar la charla de la energía informada consapible. Mi nombre es Flavio. Hola, mucho gusto, soy Rosana. Perfecto. Mira, ¿puede subir esto? ¿Qué es la energía? ¿Qué es la información? ¿Qué es la mente? Unos minutos para entenderlo. Okay. Todos tenemos que esta energía. Yo tengo la mano aquí, no lo muevo para nada, la mano, pero muevo la energía, todos nosotros podemos mover la energía. La energía se mueve como deseamos, porque la energía sigue siempre el pensamiento. Ahora yo muevo la energía. Tú portas conciencia al brazo y puedes sentir empezar un movimiento rodeador.
rodeador, che se lo vedo. No, fermi. Tu non hai nada. Solo portare la coscienza al braccio. Ok. Se muove algo? Se pochito, sì, no te muove. Se muove l'energia, non tiene che muovere il braccio. Perfetto. La pregunta è: come un reloj o contrario al reloj? Come al reloj. Come al reloj, perfetto. Poi tensione ora. E ora? Cambiò? Sì. Come è? Contrario al reloj. Bueno. Ora, cambialo tu con tu cerebro che ti connette la mente. Cambialo tu. Cambio otra vez. Bravo, muy bien. Cambialo otra vez. Perfetto. Grazie. Esto es todo. Todo está aquí. Todo está aquí. ¿Por qué? Porque en este momento no han entendido qué es la energía. No conocía antes que se movía. Ahora tiene la percepción que se mueve. Y también conoce qué es la información. Porque conoce que está reloj antirreloj, el movimiento. Es una información. Pero nosotros podemos dar toda la información que necesitamos, ¿verdad? Es una información. Ma él cambió el movimiento sin mover el brazo. ¿Por qué? Porque con la mente pensó de cambiar el movimiento. El movimiento se cambió. ¿Qué es? Con su cerebro se conecta a la mente, que no es la mía, la tuya, la vuestra mente, es la mente cuántica. Es la mente general, es la mente extensa, es la mente, se llama así, que conectada cambió. Sencillo. ¿Qué puede pasar? Yo no sé. Mi investigación es hacer algo por el corazón, por mejorar la contractilidad del corazón. Gracias. Ahora tenemos que sentirlo todo. ¿Bien? Porque no es necesario poner la mano sobre el brazo. Esta es física, ¿eh? No es más que física. Los físicos tienen dificultades por entrar en la práctica porque tengo mucha racionalidad, ¿eh? Yo que no soy físico, pueden pensar una charla diferente, pero esta es la aplicación práctica de la física. Sin aparatos, sin aparejo. Tenemos solo nuestro cerebrito que puede un poquito trabajar. Ok, los campos humanos, los más mejores campos humanos es el corazón. ¿Vieron? Nosotros podemos mover el campo del corazón. Mañana tenemos de poner el corazón, el cerebro en coherencia. Si no, no te puede trabajar en la física cuantística con la práctica clínica, si no tiene coherencia el cerebro. Es una práctica de meditación. Aquí, ¿qué es la meditación? Es un viaje. Para nosotros la meditación es un viaje a través de la que llega a la regeneración de las células cardíacas, sí. Porque para entrar en la transformación tiene que entrar en espacio de meditación, de conciencia particular. Que todos puedan parar, todos. Bueno, un pequeño juego. Stand up. Gracias. Aquí, ¿sabes? ¿Puedo llegar? Ok. Poner las manos en este momento. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes con la persona poniendo la mano. Yo muevo el campo magnético, que es no solo magnético, el campo, llamémoslo el campo del corazón. Todos vosotros ponéis la conciencia sus palmos de vuestras manos. Empecé a sentir un movimiento que rodea.
Ok? Chi lo sente dica sì. Sì, vergogna. Chi lo sente dica sì. Sì. Bueno. È orario o anti orario? È reloj o anti reloj? E ora? Cambialo tu. Marianela. Perfetto. Cambialo tu. Non può. Chi quiere cambiare? Lo cardiologo, dai. Vai, Rosso. Cambia. Perfetto. Grazie. Sentamos. Disculpami. Ci sa quella mano da qua. Che passò? Può essere con noi tutti l'hanno sentito, perché è la prima volta. Tutti noi siamo molto chiquiniti in questo momento, iniziare a entrare in questa realtà che della fisica quantica portata alla pratica clinica. Però tutto, attraverso un processo di resonanza, hanno percepito la vibrazione del suo corazon in sue mani. Perché? Perché il corazon seguia mia volontà e mia maniera di rodearlo nel campo magnetico del corazon. Prima qui, si è connettata in resonanza con tutti voi, con il corazon di voi, e poi in questa maniera, si è connettata otra vez in resonanza con tutti voi, e io lo cambié. Marianela lo cambié, non lo cambiaste. E no, perché non podía, lo cambiaste también. Nostro amico, che agradezco per il tuo lavoro. Possiamo cominciare a pensare che esiste algo después de los sentidos che normalmente possiamo conoscere. Questo algo tiene una integrità scientifica, però, tiene un papel scientifico che noi, che siamo investigatori, dobbiamo conoscere. Questo è un juego, però tiene detrás un fondamento scientifico che non possiamo comprendere per tutto, però sta. Sei d'accordo? Grazie. Bueno, hablamos de habilidades mentales, perché sono habilidades mentales. È la mente che hace esto. Nosotros se conectamos. Basta. El cerebro se conecta a la mente. E in cui c'è l'uso dello principio della fisica quantica attraverso della risonanza e la coerenza che abbiamo provato, di modo che l'enredo, che è l'entanglement, la discontinuità e la gerarchia intricata, entresalata, può usarsi per favorire il divenire dell'intenzione nell'età quotidiana, dell'attenzione plena e della coscienza al considerare un linguaggio informatico con la che la mente desarrolla il software della vita. Al che si connette al cerebro. Possiamo capire che può essere questo? Il lavoro che abbiamo che fare? Bikua dice, considera tre forme di coscienza. Il primo è la percezione del movimento dell'energia, che tutti abbiamo pensato, che seguia poi il pensamento, informandolo, l'ero o antilero, sperimentando la percezione del campo magnetico del corazon. Che energia è questa? Io credo che è un'energia sutile di informazione che si può chiamare chi, prana, le filosofie orientali, che passa? Però io tengo che stare nell'Occidente, tengo che stare nella medicina allopatica también, con una novità. La risonanza e la coerenza. La fisica quantica e la fisica normale, newtoniana. Perché non si può stare in questo campo? E secondo la coscienza del campo, che tiene lugar con la coscienza dei due punti relazionati. Chi tiene un dolore? De algo? Ninguno tiene dolore? Sa, vieni qui. Amico. Che dolore tiene? Ok. Nosotros no debemos parlare
de cosa medica, perché non tendinite se tiene che essere la terapia normale, de descanso, tecar, se usted cree, io sono también fisiatra, conosco il problema. Però in questo momento stiamo in un altro lugar, stiamo nel lugar della fisica quantica, che è un gioco, una magia, che io non so, è differente, però tiene qualità scientifica, che è la risonanza e la coerenza. Possiamo vedere. Perché il diete streaming, ok. Quindi tiene un dolore al piede, perfetto, un dolore, ok. Se noi entriamo nella coscienza del campo, che tiene lugar con la coscienza del punto relacionato, possiamo aiutare questo dolore, diminuire il dolore. Quanto è de 1 a 10 il dolore? Ora 5. La cosa migliore che si può fare è mettere un dedo, un punto del campo, sulla parte che tiene la pressione. L'altro dedo nell'altra parte. Sentite, porta la sigla qui. Io non so se è in streaming, però possiamo. Perfetto. Ok, bueno, sta qui. Nosotros tenemos que probar, perché no sta la causa-effetto. Causa-effetto è la medicina alopatica. Tiene il dolore lì. Dopo la tachipirina, se sta un farmaco antidolorifico, il dolore passa bene. Questa è la nostra scienza normale. Però è nella cronicità, dopo che si acaba l'effetto del farmaco, del drogo, il dolore viene ancora. Okay. Io non so, io posso fare algo che può passare il dolore, io sono sicuro che passa. Non del tutto, però se diminuisce all'1-2%, può essere. Però non è questo importante. Io non so lo che passerà, perché io sono solo uno che teletrasporta un'informazione. Questo è perfetto. Questa è la correzione di tutto lo che facciamo. Non siamo noi che sanamo, assolutamente. L'unico che può sanarsi è il sì mismo. Noi possiamo aiutarlo? Perché no, claro che sì. Lo aiutiamo con las fármacos, lo podemos dar con dos dedos, probemos. ¿Qué pasa? Porque todo puede decirlo eso, todo. Pon un dedo aquí. No, yo. Pon un dedo aquí. Ok. ¿Qué estoy creando? Estoy creando un campo. Un campo. Perfecto. E in questa maniera, in questo momento, non è l'energia che cura. L'energia non si muove, è solo la coscienza. Ok, tiene che ponere consapevolezza, relaja, perfetto, tiene che ponere la consapevolezza nel dedo, la coscienza nel dedo, come si pone, che tamaño ha, la pressione, della mano izquierda, e può tenere la coscienza nel dedo, secondo dito, della mano dritta, come la pressione, come la frequenza, ok? È solo la coscienza che lavora in questo momento. Perfetto. Tengo anche la coscienza qui e qui. E ora hai che unire i due punti mentalmente, perché c'è un campo. Unisco los dos puntos del campo informativo, son campos informaciones. Ok, ora espero che mi tenga un cambio nella respirazione mia. E tengo in considerazione los dos puntos e también el cambio, todos los tres elementos de la respiración. Algo si muove perché il muscolo si relaxò, il muscolo del cuello.
yo no sé nada. Puedo llegar a tomar un cafecito, porque no es mi problema ahora. Puede preguntarlo, pero no es importante, lo preguntamos. ¿Cómo es el dolor? Ahora bajó, pero lo que me llama la atención es acá. ¿Tenía tensiones aquí? Acá tenía la tensión. Puede ser que esta tensión te trabaja en él. ¿Cómo era el dolor aquí? Ahora bajó. ¿Bajó? ¿Cuánto? 2 puntos. Uno también. Gracias. No te preocupes por el cuello, pero ten presente que nosotros somos todos conectados. ¿Por qué te tiene la tendinitis? ¿Por qué? Por jugar al fútbol. ¿Tenemos un trauma allí o tenemos un trauma aquí? Los dos. Puede acá ser. Por el fútbol y acá por tensión, por estrés. Bueno, gracias. Gracias. Pero esto es, nosotros hemos entrado en un campo de información. Todos lo podemos hacer, todos. Los médicos han muchas más dificultades de entender esto, ¿eh? Per forza, porque tienen una cultura muy importante, una tradición de estudios muy importante. Tiene que poner un poquito entre sí mismo, confrontarse, pero l'unica cosa de nosotros somos ciertos es el cambiamento, no puede ser, no, es solo el cambiamento la única realidad que está. Bueno, esta es la conciencia del campo. Bueno, a ver, tú tienes tu mamá, tu abuela que está con dolor, llevaste tú, y dices, chao abuela, ¿cómo estás? Oh, tiene un dolor aquí, dos. ¿Por qué no? Cuando vai, diga, pero recuerde de tomar las pastillas, ¿eh? Siempre. Si él no la toma, es porque ella no siente dolor. Tú dígalo siempre, ¿ok? Los médicos me entiendan, nosotros no podemos cambiar nada de aquel que es la realidad. Podemos, pero, implementar conciencia. El tercero es la conciencia de la no conciencia. Hoy no lo faremos porque no tenemos. Puede ser. Afternoon, el pomeriggio. La conciencia de la nada, la conciencia primordial, que parece la energía y la materia, lo que permite la transformación guiada por la intención. Esto es muy importante por la teletransportación de la información. Tiene que entrar en la conciencia de la nada. ¿Qué es la conciencia de la nada? Puede ser la conciencia del todo. Si nosotros hemos la experiencia, y tenemos la experiencia de entrar en la conciencia de la nada a través de una meditación, y podemos entender que está esta conciencia de la nada, donde está la conciencia de la no conciencia, no se percibe nada, Alejandro, mañana haremos todo esto. Que entre en este estado particular de conciencia, puede haber la transformación, que es una otra manera de manejar informaciones. Mi pratica clinica basa la sua investigación en la magia, no. Yo creo que es sobre el estudio del comportamiento energético y morfogenético de la vida, es la biofísica cuántica. Sobre el estudio de los seres vivos y sus constituentes como parte de una red compleja, interconectada, interdependiente, la biología de sistemas complejos. Sobre el estudio de las interacciones entre los factores ambientales y el patrimonio genético. La epigenética, con el propósito de poder desarrollar la neurofisiología de las redes de interacción entre mente, cerebro y tejido periférico, la conectomics. Mira, están detrás estas cosas. Puedes solo entenderlo, aceptarlo, es tu problema, no mío. Pero esto es el trabajo que todos nosotros estamos haciendo. Y mañana el nuestro cerebro es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque tiene este sentido. Se mueve, no se mueve, ¿qué hace? En esta manera, viene aquí, que está. Los sinapsis de los neurones
se están interconectando. Sigue un recorrido particular, que no es aquel de ayer, porque tiene una experiencia diferente, nueva. Está a vosotros implementarla si quieres, si no quieres, ¿qué pasa? Nada. Pero el cerebro puede conectarse con sinapsis diferente por llegar a una conectoma que puede ayudar al paciente a entrar en la relación de ayuda del paciente. Esto soy yo, este Science and Consciousness Center BQH es un pequeñito centro de ricerca y de investigación que tengo en mi finca. Hemos conectado alrededor del mundo con las personas que trabajan en esta manera. Rupert Sheldrake que también, porque tenemos también que trabajar con la resonancia mórfica. Después les explico qué es la resonancia mórfica, que gracias a Marianela y Anela hemos empezado ayer a ver experiencia. Pero está un senso de ricerca e investigación. La práctica clínica tiene como objetivo probar empíricamente el campo unificado. Esto es que debemos hacer. El campo unificado. Si nosotros abbiamo empíricamente idea del campo unificado, entriamo in una visione quantica della vita. La scienza e la coscienza sono lo stesso nel campo unificato. Se abbiamo conoscimento empirico, percezione, esperienza di una cosa, nos convertiamo in questa cosa. Sin embargo, questa affermazione dei testati sagrati delle filosofie indiane deve elevarsi alla interpretazione della nostra relazione con il campo unificato che tratteremo di calificare. Se abbiamo sperimentato empiricamente il campo unificato, con la coscienza della nostra coscienza, per esempio, nos convertimos al campo unificado. Para mí, la conciencia, la no conciencia, es el observador de la física cuántica. No podemos ser no física cuántica, si usted conoce algo, se habla de observador. ¿Quién es el observador? Somos nosotros. Sí, somos nosotros. Pero cuando llegamos en la conciencia, la no conciencia, cuando llegamos del nada, el nada que es el observador. Solo él, el todo, puede cambiar algo. No nosotros. Nosotros no somos. Pero si entramos en un estado de conciencia, que es la conciencia de la nada, algo se puede mover. Esto es lo observador, se puede modificar el campo observado. Pero, ¿cuáles son las cualidades de este campo que podemos experimentar con la conciencia de la nada? Como la que existe en el espacio de dos pensamientos. Si está un pensamiento, llega uno, otro, nosotros somos hechos de esta manera, ¿no? Pero, si con la formación está un pensamiento y después está nada y llega un otro pensamiento, tú puedes experimentar el periodo, muy pequeñito, pero te puede amplificar. Esta es una manera de entrar en este campo unificado. El campo unificado rappresenta il potenziale assoluto della legge della naturalezza, al che lo pertenece le quattro forze fondamentali della naturalezza, tal come la forza di gravità, che fa girare la Terra e la mantiene unita, la forza elettromagnetica, da cui dipende la luce, il calore, l'elettricità, che nella vita ci pareja energia, la forte interazione che mantiene uniti i nuclei degli atomi e l'interazione debile che produce la disintegrazione adattativa e la trasmutazione degli elementi. Io credo che lavoriamo qui principalmente con la interazione debile ambiquace. Non sono solo fotoni, sono bosoni, sono particole chimiche che hanno la loro identità. Todas estas fuerzas están organizando el campo unificado, que organiza todos los aspectos de la creación. El poder del orden del campo unificado es ilimitado. En el cuerpo humano, este poder de ordenación es el que permite la posibilidad de que ocurran miles de millones de reacciones químicas por segundo. Esto tiene que ser un principio regulador. El campo unificado se cree que puede haber esta función. Al experimentar empíricamente el campo que contiene nuestra verdadera naturaleza en sí mismo, automáticamente nos lleva a introducir el poder del orden infinito en nosotros.
se nosotros experimentamos el campo, experimentamos un poder ordenador. Morar en este campo significa morar en la inteligencia de la creación. El campo unificado es, por lo tanto, el campo de la conciencia primordial, al que existía antes de la mente y de la materia. Es el campo de la conciencia pura, donde cada eventualidad puede ocurrir gracias a la atención, una cualidad inherente al campo mismo. Nosotros pensamos que el campo unificado está en el universo, está allá. El campo unificado está exactamente entre los átomos. La nada está allí. No tenemos que buscarlo. Está. Tenemos que a ver. Experiencia. No podemos hacer altro, no se puede entender. Pero podemos haber un poquito de experiencia. Yo estoy seguro que podemos. En una meditación donde todo lo experimentaremos todo el campo unificado. No ahora. Es también la atención, ¿eh? La atención es una cualidad inherente al campo mismo. Hacer concretas las características del campo unificado en nuestra conciencia, ¿qué debemos hacer? Ser consciente de su existencia. Uno cree, pero está un poder ordenador, quién sabe, puede ser. ¿Dónde? Entre los átomos, puede ser. Tener en cuenta que la atención juega un papel fundamental, lo que provoca el evento espacio-tiempo en el campo de las posibilidades existentes. Aquí es la física, ¿no? Cuántica. Entramos en el campo de las posibilidades existentes. No está la causa-efecto, pero está la ciencia de la posibilidad con la resonancia y la coherencia. Si la atención se dirige a ciertas características del campo, se revela en la conciencia y se convertirá en la posibilidad que se puede concretar en la vida. Tenemos esta convicción. Experimentarlo directamente a través de la percepción vicuace que nos permite alcanzar a través de modificación del estado de conciencia, la conciencia no conciencia, que considera el campo unificado. Tenemos que haber esta experiencia de la conciencia, de la no conciencia, de la conciencia de la nada, del espacio que está entre los pensamientos, que lo haremos con la meditación. Comprender gradualmente cómo nuestra actividad está influenciada en realidad por las características del campo y comienza a dar cuerpo a sus propiedades en la vida cotidiana, como la teletransportación de la información de la intención curativa que favorece la autocuración del paciente. Esto, haremos ese experimento hoy, porque es importante haber experiencia que podemos teletransportar una información. Esta información teletransportada, que es una intención de sanación, pero es solo la información, no tiene diferencia de espacio, no tiene lugar, no tiene tiempo, porque es una particularidad del campo en esta física cuántica. Sí, afternoon, post comida, si uno tiene una tía, una mamá, lontano, puede ser también en España, no es problema. Yo no conozco, no soy quién, no sé nada. El grupo, todos juntos, llegaremos con la información en el campo de energía, llegaremos al campo, el campo de energía de la tía, el campo de energía nuestro, y podemos una intención, que es una información, llega. Estoy seguro, tengo mucha experiencia en esta cosa. Llega, sin duda, no necesita conocer, no necesita nada. Es la conciencia que hace esto, nosotros no somos ninguno. La conciencia que llega y podemos teletransportar una información, como los dos dedos en el pasar el dolor. No somos nosotros que curamos, nosotros podemos solo teletransportar una información. Esto podemos hacer. Una pregunta. ¿No necesitamos la autorización o que la otra persona lo siempre, autorizar? Siempre, no se puede ayudar ningún que no te lo pida. Uh-huh. Absolutamente, esto es una regla que Jung la dijo mucho tiempo antes. No podemos ayudar ningún que si no te lo pida. No es posible. No es posible porque él puede vivir en su enfermedad y cubrir a otra enfermedad más importante que está no manifiesta, pero una enfermecita pequeñita. No,
No, no podemos absolutamente hacer nada si no nos lo pide. Podemos una ruega, una preghiera, todo puede hacer, podemos orar por todo, pero no, no teletransportar una información porque llega. Eso no te lo pido, no te puede hacer. Piensa que lo faremos en video WhatsApp. Podemos hablar, vemos, ¿ok? Quindi, tened en cuenta unos o dos casos, podemos hacerlo, no es problema. Es más o menos un juego, ¿no? Un juego muy importante porque transferís una información. Comprender gradualmente cómo nuestra actividad está influenciada en la realidad por la caída del campo y comienza a dar cuerpo a sus propiedades en la vida cotidiana, favorece la tu corazón. Cada vez más la pureza espiritual nos lleva a pensar que los biofotones normalmente se pueden formar en el cerebro humano. Lo sabemos, se forman biofotones en el cerebro. Que recomendamos son luz. La luz es compuesta de ondas y partículas. Y veremos que para nosotros, para David Bohm de la física cuántica, todos la materia es onda y partícula, no solo la luz. La luz, segura, se fue la prima que fue demostrada. Pero toda la materia son de partículas, por aquel que teletransportamos ondas, teletransportamos también partículas que pueden influenciar el cuerpo de la persona que está en contacto con nosotros. E incluso el ADN no codificante, el ADN basura, el ADN 98%, emite continuamente biofotones con los cuales se comunica con el ADN que produce proteínas. Y está dispuesto a recibir biofotones desde el espacio, que podríamos llamar en este momento el universo, que sabemos es holográfico, que donde la parte contiene el todo. Quindi, están biofotones producidos del cerebro, están biofotones producidos del ADN no codificante. Volvamos los biofotones medidos por el cerebro. Todo pensamiento está constituido por la luz, es decir, por una onda que se propaga a la velocidad de la luz desde una partícula. Por lo tanto, la onda es la energía, en mi opinión, la partícula es el significado semántico del pensamiento mismo. La energía, nosotros pensamos, los neurones producen electricidad, producen luz. Bien, pero tiene también un sentido. Quindi un significato semantico del pensamento stesso. Questa potrebbe essere la partícula, perché no? La partícula e onda sono entrelazate, sono in enredo tutti i due. Questo significato ha sede come una partícula a memoria corta, che la codifica in proteine, che si può recuperare a volontà a corto plazo, costituendo la base dei loro ricordi. Bueno. Luego, se desaparece come partícula, però sigue siendo una onda en los registros acásicos, che puede llamar campo unificado, permanecer come sempre. Nosotros tenemos una memoria corta, breve, e tenemos una memoria a largo raso che faltamos todo. Però, compactados come partícula, come proteína, come una cosa che si è integrata, non se falta come onda, existe, está en una emanesada almacén, que el almacén es un campo, también es un campo. Son los registros acáricos, la conciencia colectiva de Jung, esto hablamos de esta cosa. Es como allí permanece para siempre. ¿Cómo poder pasar esto? Una teoría podría dar esta posible interpretación. En este contexto, las ondas de pensamiento representan ondas escalares que soportan biofotones, no, particulares en el cambio, rappresentano il significato semantico dell'intento teletrasportato. Non sono biofotones, sono biofonones. È vibraciones, non è luz, è suono. Per ponerlo in una connessione della radio, la pieza musicale è elegida. Sí. Quindi, la onda è la onda scalare che llega, e los biofonones sono la pieza musicale, il significato. Durante la teletrasportazione di informazione è necessario ingressare a stati particolari di coscienza in lo che la energia, la onda connettata al pensamento, si trasporta.
sabiendo que la energía se dirige exactamente a donde desea llevarla con el pensamiento. Entonces, si decido llevar energía a esa persona desconocida para mí en un lugar que no conozco, la energía va allí, en una dimensión no local, en un tiempo no lineal. Si estoy en estado de conciencia particular, cuando hay conciencia con razón y cerebro, entonces activo un proceso de enredo, de modo que además de transportar energía, transporto la información, es decir, teletransporto la partícula vinculada a la energía. Teletransporto, significado semántico, teletransporto la información. ¿Ma y dónde voy a sacar la partícula? No necesito buscarlo porque ella, como onda, siempre estuvo presente en los registros akáshicos de la memoria. Estaba en la memoria. En per lo tanto, mientras teletransporto la ola, la onda teletransporto la partícula automáticamente. Una teoría podría esta ser una interpretación. En este contexto, las ondas del pensamiento representarían esas ondas escalares que soportan biofotones. Sí, esto es, ¿cómo puedes pasar esto? Comprende gradualmente cómo nuestra actividad está influenciada en realidad por la característica del campo y favorece la curación del paciente. Cada vez me prevo experimentando a pensar que lo biofotón. Yo creo que el tiempo de hacer un poquito de experimentación otra vez. Si no, se pedimos. Escúchame. Una meditación por poner en coherencia corazón y cerebro. Bueno. Yo soy cardiólogo, yo conozco muy bien que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es cuando te pone en conexión el cerebro el corazón, mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, los latidos entre dos, los espacios entre dos latidos se mueve un poquito, se diferencia un poquito, y esto es importante porque tiene un equilibrio mejor en el sistema de automático vago y simpático, ¿no? Esto es lo mismo. Podemos hacerlo muy rápido. Harmata enseñó una estructura americana, enseñó cómo hacerlo. Ahora lo hacemos más rápido. Todos, bien. Ok, tenemos experiencia en meditación, ¿sí? Ok. Tenemos una posición legal, por favor. Espalda abierta. No, también como tenemos las manos abiertas, cerradas aquí, ponemos las espaldas derechas, la columna vertebral erecta. Ok. Este viaje de esta meditación es para poner en coherencia cerebro y corazón. Todo se hace en esta manera. En esta manera podemos amplificar el pensamiento. El pensamiento se registra sobre la cabeza, pero se entra en coherencia con el corazón, su potencial es más ancho. Ok, ponemos consapevole la conciencia al cuello, relaxamos, relaxamos también los músculos de la frente, pálpebras, orejas, izquierda, derecha. Relaxamos los músculos de la cara. Si nosotros tenemos la capacidad de relajar los músculos de la cara, se relaxamos, la ansiedad se desaparece. Bien, relaxamos los músculos de la espalda derecha, el brazo derecho, la mano derecha. Relaxamos los músculos de la espalda izquierda, brazo, la mano izquierda. Relaxamos bien los músculos de la columna vertebral, dorsales, lumbares, y anteriormente los músculos del torácico, los músculos del abdomen. Relaxamos los músculos de las piernas. Bueno, ok, somos bastante relajados, sí. Ponemos la mano izquierda a nivel del corazón.
empezamos una respiración. Una inspiración corta de 2 segundos y una expiración larga de 5 segundos. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Da soli por un minuto. Inspiro, expiro. Muy bien. Ok, ahora baja la mano sobre las rodillas, bien, y continuar en esta respiración. Expiro por un minuto, por 2 segundos, expiro por 5. Pasito a pasito, todos los nuestros corazones entran en resonancia. Ahora, así. Perfecto. Ahora tenemos que poner a nuestra mente porque no está, está conectado, no es, está en resonancia, no es en coherencia. Tenemos que intentar coherente, ¿sí? Tenemos que ver de emociones. Emociones de apreciamiento, de gratitud, de compasión y de curar. Por ejemplo, apreciamiento de mi mujer que me deja trabajar en el mundo, viajando, una gratitud por mi hijo que me ha permitido este estudio, compasión parientes que tienen una enfermedad, me cura por 5 perros que tengo en mi campo. Okay. Yo también puedo dar cura por zooplantas, una mano de bonita. Ok. Empezamos, esto es lo que hacemos. Ahora continuamos la respiración, 2 segundos, inspiración, 5 segundos. 2, 5, 2. Avere l'esperienza dell'apprezzamento, l'ho preso, ognuno ha preso quello che chiede. Dovete emozionarsi un pochino. Bueno. Io sono grato, io ho gratitudine, mi dico, mi hanno pensato. Bueno. Compasión, yo tengo compasión por. Me curo. Me curo eso. Bueno, ahora soli, empezamos la respiración. Sentimientos de. Sentido de apreciamiento. De sesión. Ora, se pone la consapevolezza al corazon, si sente un movimento come una cuna. Está entrando en coherencia. Muy bien. Ponemos en la conciencia este movimiento. Ahora.
inclusive esta muy resonancia dentro de nuestro corazón. Perfecto. Si ahora ponemos un úter, vamos a medir la variabilidad del batido cardíaco, está muy, la diferencia es muy irregular, se ve con un mejor HRV. A ver, vale. Con esta conciencia y como experiencia. Bueno, perfecto. Podemos volver al estado normal de conciencia. En una inspiración profunda, expiramos. Expiramos profunda. Inspiramos y la sesión terminada cuando lo que quiere abra los ojos tranquilo. ¿No? ¿Qué pasó? Esta percepción del corazón que se mueve en este momento, ¿no puede ser? ¿No? De esta manera es una manera muy sencilla de portar la variability en estado correcto. ¿No podemos enseñar a los pacientes? No está nada. Bueno, esta es un recorrido hecho de Harmat. Nosotros hemos, no tengo más prisa, en poquito podemos hacerlo todo. Ok. Esto es para hablar un poquito tornar aquí. ¿A qué hora es la que tenemos la? A las 11. ¿Qué hora son ahora? 10:25. Perfecto. Ahora tenemos que continuar en esta en este sentido. Lo importante es la conciencia que podemos ver. ¿Cómo podemos ser conscientes de ello para que la teletransportación sea un acto de conciencia? Debo haber un feedback. Si yo no siento el feedback, es un acto de voluntad y basta. Pero si yo tengo el feedback, la conciencia se despierta. Es decir, debo tener la percepción de sensaciones que no estaban presentes antes, que vuelven a mí cuando se produce onda de energía que rebota la interferencia entre la onda teletransportada con el pensamiento a la que la partícula se vincula automática instantáneamente y la emisión espontánea de biofotones del ADN no codificante. Esta onda vuelve a mí, no puede apresar su significado porque no pertenece al pensamiento, sino la interferencia. E la percepirei come un cuerpo fisico, molesto, ormigueo, dolore, algo che antes non stava presente in mia coscienza e che solo ora mi do cuenta e cuyo significato sta relacionato con la riflessione della confirmazione del contatto ocurrido. Questa è la gerarchia intricata, è un parametro della fisica quantica. Entriamo nel campo della scienza delle possibilità elettrodinamiche applicate all'uomo. Come può contribuire Burgarella Quantumini con sua particolarità perceptiva alla comprensione e maggior coscienza di tutto il processo? Simplemente tomando coscienza del movimento armonico e disarmonico dell'energia nella palma delle mani. E considerando l'apparizione di un movimento armonico nella palma dove anteriormente si percepì una falta di armonia, come il feedback esito della teletrasportazione dell'informazione, lo che favorisce l'autocurazione. Esplico una cosa. La lavagna? No, è importante. Come può essere questo? Nosotros tenemos un pensamiento, che sono fotones, che però sono olas, entrenata con la partícula, que es el significado semántico, que está allá. En este punto pensamos, si hemos hecho la coherencia entre el corazón, el
il cervello non è un pensamento piccino, tiene una capacità sua, come una ola della radio, no? E llega. Più fotoni che llegan col pensamento. Con la coerenza, che sia una coerenza quantica, llegan molto forte. Dove llegan? Dove sta un apparato che riceve? Una radio, che è un paziente, che sta tranquillo, che è d'accordo con nosotros e spera il teletrasporto di un'informazione, che è un'informazione di sanazione. E che ha sello? È sta relaxato, tranquillo, su sua sigla, una cama, e che ha sul DNA? Produce continuamente biofotones. Può portare uno stato di spiertiamento, non produce la melatonina. Bueno, e stare tranquillo, produce biofotones. Che passa? Attraverso dei canali di informazione che sono le wormness, le tunnels spazio-temporal, che parleremo di questo después, la ola llega con i fotones llegan con fonones, col significato. Che passa? Passa che la coscienza sta esattamente lì, che sta sperando, tranquillo, e sta un impatto dei biofotones producido dal pensamento con lo fotones producido dal suo ADN. Ok? Ovvio che in questa maniera cosa si può teletrasportare? L'informazione, ma si trasporta la intenzione. Ok? Quando si incontrano los fotones, si ha un'interferenza. L'interferenza che porta? Porta un risultato. Il risultato quale può essere? Una variabilità, per esempio, dell'ADN che si muove e può portare una attraverso le mRNA, mRNA, attraverso le sostanze, la cromatina, lo sa lui, noi non sappiamo nada, saranno scientifici che studieranno questo. Per me è importante portare l'informazione. Come hace el DNA, la DNA, él sabe él. Bueno, tenemos que estar muy humilde de no conocer cómo eso hace. Si se empieza esta charla, otras investigadoras entenderán mejor cómo se pasa esto. Nosotros tenemos que haber experiencia. Llega, está una interferencia. Bueno, ¿qué hace esta interferencia? Por ejemplo, si nosotros pensiamo al paziente che sta allá del mondo, che se duerma, questa è l'informazione, muy sovente duerme. Che passa? La chimica è la melatonina, altra sostanza che ha portato al dormir. Però l'informazione llegava antes. L'informazione llega all'ADN 98%. L'epigenetica cambia perché l'ADN 2% produce más o menos entità di proteine. E se produce il 20% di melatonina mentre sta despierto, se llega questa informazione e empieza a produrre l'80% di melatonina, il paziente duerme. Esto es una realidad constante, no es una broma, es lo que pasa. Siempre, ¿qué hacemos con BQH? Tenemos no que cambiar los genes, no se puede cambiar los genes, podemos cambiar la información genética, podemos cambiar la epigenética a través la información génica a través de la epigenética, sin duda. Esto se cambia todo, en todo el momento se cambia, fuma un cigarrillo, se come al, se espira in un'altra maniera, se cambia continuamente la informazione epigenetica, continuamente. Nosotros podemos cambiarla in questa maniera. Che sale? Se la cromatina è más compacta, il DNA è más rígido e produce il 20%, se la cromatina diventa más fluida, meno compacta, produce mayor. El DNA sabe todo esto. Nosotros tenemos que avere una humildad máxima. Però teletrasportiamo l'informazione, questa llega. La percezione di BQH si produce a livello della pelle,
Però il processo è similar a lo che succede con otros organos sensoriales, come la vista, por ejemplo, dove la imagen che llega alla retina attraverso los conos e los bastones deve ir al cerebro. Aquí se procesa dándose la imagen que creemos que podemos ver con nuestros ojos. Bueno, vemos, pero llega al cerebro. Lo mismo sucede cuando percibimos con el método BQH en la palma de la mano. La percepción tenemos todos que haber experiencia de esto. Un poquito de teoría. Lo mismo sucede cuando percibimos con el BQH en la palma de la mano. Ayer fue muy interesante, porque yo todas las semanas en Italia trabajo en esta manera, porque hablo con mucha gente, porque tenemos que haber esta impresión, porque esta impresión de rodear de energía, que es común a todo, sigue la resonancia mórfica. ¿Puede contar un poquito qué es la centésima mórfica? Pero puedo equivocarme. Voy a contar lo que él me contó, lo que pude interpretar según. Ayer estábamos con Yanela, fuimos a pasear. Bueno, lo de la resonancia mórfica es que había, ¿en qué isla era que estaban los monos? En Japón habían monos que comían papas y las papas en realidad estaban bañadas con, ¿conoces ese cuento? ¿Conoces? Ah, con... Exacto. Y las papas estaban con savia de los árboles, tenían un diferente olor. Determinada vez fueron a comer esas papas los monos y en realidad habían caído al agua y se habían lavado, o sea que estaban comiendo otro tipo de papas con otro sabor que no estaban acostumbrados. Y al mismo tiempo en otra isla, en otro lugar, no sé en qué otra isla fue, las monas tuvieron la misma información, eso es la morfogénesis. Después de un periodo que solo a la centésima mona. Todas las monas empezaron a lavar las papas para comer esas papas sin el sabor después que tenían periodo, previo. Después de un periodo de práctica, a la centésima mona, ¿cierto? ¿A cuál mona? A la centésima. Sí. Después de 100 monas, pero después ocurre en otro lugar, sin tener la información directa, y ahí es el campo mórfico, exacto. Las monas en otra región empezaron a hacer lo mismo, a lavar las papas para comerlas. Perfecto, gracias. Perdón. No, gracias. ¿Por qué esto? Porque estoy aquí en Italia, en India, en Rusia, ¿por qué? Porque esta cualidad es del hombre, es una evolución de conciencia para mí, y todos lo tenemos que ver, y todos lo emparamos, muy sencillo, muy fácil. Ayer estaba allá, tenemos estaba una planta, ¿no? Un ceibo era, la planta era un ceibo. Esta, pero tenía unos tumores. En las flores, ¿no? Podemos sentir con esta percepción que pasa a la planta. Y ella, que no sabía nada, seguida, el sentido de rodear, particular eso. Vosotros, ahora, esta experiencia un poquito, ayer no hablamos de nada. Pone la mano en el y se mueve. ¿Qué es que se mueve? Se mueve a mí. Esta energía. Puede ser por resonancia, se movía también a ella, pero ella la percibí. Súbito, enseguida. Es mucho más diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo mismo sucede cuando percibimos con el mismo de locos, con el... Lo mismo sucede cuando percibimos con el medio la palma de la mano. La percepción es captada por los gánulos de la piel y por un efecto piezoeléctrico va al cerebro donde se procesa, dando la percepción que creemos que percibimos con la palma de la mano. Esto significa que la percepción es consciente y por lo tanto podemos asignarle un significado. Ecco il feedback che abbiamo cominciato a pensare. Stavamo
preguntando a Flavio justamente lo. ¿Querés contarlo vos, Yanela? Dale. Les estábamos mostrando, bueno, fuimos a un lugar muy lindo, entonces les mostrábamos las plantas autóctonas, yo adoro las plantas, quienes me conocen, y les mostraba la planta autóctona. Entonces de repente miro y veo que tenía una zona que estaba marrón y tenía como una espumita. Entonces digo, bueno, esa zona, eso es como una tumoración que tiene en la rama, más bien cerca de las flores. Entonces él dice, bueno, vamos a practicar, porque esto es como es la toma de conciencia, o sea, todo esto que es teoría que él nos está explicando, en realidad lo que va a importar después en nosotros es la toma de conciencia de que él habla, del sentido horario y antihorario de esa energía que sentimos que se mueve. Y bueno, entonces estábamos frente a la planta y él nos empezó a decir, bueno, nos paramos frente a la planta, pusimos la mano, primero en la raíz, nos dijo, ¿sienten la energía? Sí, sentía como, no sé si alguien se ha hecho Reiki o alguna vez tuvo también. El movimiento de la energía en el sentido horario era impresionante en la mano, o sea, lo sentías clarito, la raíz estaba bien. Entonces él nos decía, la raíz está bien. Seguimos más arriba, cerrábamos la mano, abríamos la mano y poníamos la intención en el tronco. Bueno, a ver cómo está el tronco. Sentimos la energía, ¿cómo la sentimos? ¿Sentido horario o antihorario? El sentido horario. Bueno, está bien. Cerrábamos la mano, seguíamos subiendo. Y así con todo hasta que llegamos a la parte de las ramas últimas, que es donde están las flores, y ahí no. No había sentido horario, o sea, hay un sentido antihorario. Bueno, se enseñó la técnica para modificar con la intención. O sea, esto. La teletransportación es esta energía que yo percibo como que no está buena, como que está enferma. Pongo la intención en que recuerdo que estamos ahora 2019, bueno, que en el 2006 la planta estaba sana, entonces es como que hago un efecto paralelo, ahí va, de cuando la planta estaba bien, con una energía en sentido horario, a el hoy, que no es, pero quiero, pongo la intención en que sea como era en el momento, bueno. No sé si hablé bien. Gracias. Gracias. Como vete, es tanto. ¿Qué hemos percibido con la planta? Hemos percibido los campos magnéticos, los biocampos de la raíz, de todo. ¿Se puede hacer esto con el hombre? ¿Quién viene aquí? Que no conozco, pero soy seguro de hacer una radiografía mental perfecto con la palma de la mano. ¿Quién viene? ¿Sí? ¿Viene? No, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Un doctor? Preséntate, por favor. Hola, sí, Germán Arbiza. Perfecto. Bueno, yo no conozco nada, pero yo estoy seguro, porque no es mi cerebro izquierdo que tiene un razonamiento. Más allá, pues más allá. Bien, muy agradable. Bien. No, ahora pongo esta experiencia, que es la segunda tensión, que es una tensión que no puede juicio, no puede ser juicio. Yo no lo conozco, pero soy seguro de conectar biocampos relativos a los campos mentales, que son las chakras. De todas las tradiciones, no voy a usar esta palabra, usamos habilidades mentales, psicoenergéticas, porque el mundo occidental es más propenso a aceptar habilidades mentales que ya. No es bueno, el concepto es lo mismo. Era un médico indiano que me enseñó estas cosas, un pianino, pero tenemos que desarrollarla con nuestra experiencia de la percepción. Podemos percibir con esta mano, ¿qué percibo yo? Percibisco un campo, siempre un campo que se mueve. Podemos percibir, por ejemplo, los campos que son relatados a cosa, a la apartenencia, al senso de estar bien en familia, en estado, al campo mental, ¿no? Yo puedo estar bien o no bien, yo no sé, pero percibisco este campo. Que puede ser bueno, se mueve bueno, circular, no se mueve, está una energía
está congesta, la emergencia no es buena ni es mala, puede ser congesta o no, puede ser una congestión o menos. Bien, ¿qué percepisco? Percepisco este campo, que se mueve con un chakra, una rueda, un campo mental también, lo percepisco aquí. Pero no percepisco el campo solo, percepisco el campo a través de la elaboración del cerebro. Llega el campo. Aquí están en la piel de vibroreceptores, que vibran. Han un efecto piezoeléctrico, mecánico, que supone energía. El efecto piezoeléctrico llega a mi cerebro. Tiene una interpretación. Esta interpretación retorna a la piel. El que siento yo es la interpretación de mi cerebro del campo. Es muy importante esto, porque en esta manera tú entras en un estado no dual. No es que percibisco ello basta, percibisco ello a través de mí. Es una percepción no dual. ¿Por qué es importante? Porque puedo cambiarla. Si tiene ansiedad, puedo corregirla. ¿Cómo se puede cambiar? Solo aceptando. Es un acto de amor. No es otro. Solo aceptando, tú aceptas. El campo cambia. Mi cuaje hay experiencia de feedback. No es solo mi, soy tú. Es tu experiencia. Bueno, ¿está de acuerdo? Sí. Es el segundo campo que andemos a ver. Es la sexualidad, la alimentación. También, pues, el otro campo es el. ¿Cómo tú te sientes en ti mismo? ¿Se siente bien? ¿Tiene confianza? Bueno, yo no sé nada, no conozco nada. Gracias. Gracias. Los cuartos, el campo mental adelantado a la capacidad de dar amor. El quinto, la capacidad de recibir amor. Okay. Yo no conozco nada, pero yo soy seguro que lo cambio, si está algo que no prueba, y su cara cambiará. Estoy seguro de eso. Bueno, decidimos. Perfecto. Ahora, lo que pasa, tenemos que poner en el campo, confianza en el campo, desde que percibimos. Ahora percibimos, ¿cómo lo puedo cambiar? Si está algo malo, lo cambiamos. ¿Cómo podemos cambiarlo? En mi libro, que está en español, está todo eso está escrito. Y todos vosotros podéis recibir mi libro con esta tarjeta, donde está el código QR. E ponete il codice QR e tutta la mia app, la mia applicazione sarà questa. Dopo si fa il charge. Abbiamo che levantare la coscienza, non puoi pagare nada per levantare la coscienza. Dígame che lo tengo qui tutti con voi. Bueno, passiamo. Utilizamos los elementos de la medicina china por aria, agua, etc., por el cambiamiento, si están, eso lo digo. O los colores de Patrick, son todas metáforas que no tienen sustancia, no tienen materia, pero tienen energía. Los metáforos tienen energía. La Ave María, la más metáfora que podemos ver, que ver energía, ¿no? Tengo... Esta palabra porque está un campo mórfico un campo morfogenético que usa esta palabra. Bueno, ok, tiene que poner atención, la segunda atención a la mano. Ok, también. Bueno, tenemos ahora la percepción, llegamos al campo mental que es caratterizzato dal senso di appartenenza, di stare bene in famiglia, in società, di Stato, io non conosco, però possiamo
todos los tres saber las mismas informaciones. Ok, dopo lo faremos todos. Ok, ahora entriamo in sintonizzazione con questa mano. È la mente, è solo la mente che ha questo. Marianela, Janela, non sta rodeando? No, sta un pochito fermo questa energia. E también sente che sono come due punturas. Sta un pochito di ansia nel quinto dito e nel quarto dito. Quarto dedo y quinto dedo, ok. Tiene ansiedad, no se mueve muy bien energía, podemos ayudarlo sin duda, porque está un poquito bien, muy bien en este campo mental de seguridad, de estabilidad, ok. Aumentamos el elemento tierra. Empieza a rodear. Marianela, sí, empieza a rodear, armónico, pero está también como de las hormigas que tenemos que aceptar, sí, un poquito más lento, pero está de hormigas. Ok, ponemos un color, amarillo, ¿mejor? Sí. Cierra, ok. El campo es ahora tiene una información más correcta. Llegamos al segundo campo, a la procreación, la sexualidad, la alimentación. Entramos en sintonía, siamo a nivel del segundo chakra. Aunque aquí tiene un poco fermo. Tiene una tensión un poco particular, se siente a nivel del palmo de la mano que esta es tensión un poco particular. Tenemos que aceptar, por favor, y empezamos a aumentar el elemento agua. ¿Mejor? Me parece bueno. Sí, cierra la mano. Llegamos ahora a sentir el tercer elemento, el campo mental, que es el de la autoestima, cómo se confía en sí mismo. Bueno, bastante bueno. Cierra la mano. Llegamos a ver el cuarto campo mental, que es la capacidad de dar amor. Hay que mejorar un poquito porque la energía también enferma. Aumentamos el elemento aire. ¿Mejor, Marianela? Sí. ¿Será? Llegamos a la capacidad de recibir amor. Al quinto chakra, veamos cómo es. Aquí es, y va, color de la manzana verde, naranja, y violeta eléctrico. ¿Cómo es ahora? ¿Bueno? ¿Marianela? Muy bueno. ¿Será? Ok, yo no sé nada, ¿cómo es la cara de este niño? ¿Es mejor? Ese de tu lo que he dicho, bastante. No, entendí. Está bastante exacto lo que pensé, ¿o no? Bastante, ¿no? No sí, exacto. Sí. Gracias. Esta es, todo podemos serlo. Todo podemos serlo. Porque no es el cerebro izquierdo que trabaja. Tenemos la percepción, es solo la percepción.
hoy el primer día. Después, unos años, todos vosotros seréis maestros en esta cosa. Pero esto es. Son campi mentali, campos mentales, que puede conectar y también cambiar. ¿Por qué? La percepción bigwave que está relacionada con los biofotones productos de la sinapsis bioeléctrica del cerebro que son excitados por el impulso neuronal inducido para la vibración de los campos magnéticos percibidos por los sensores presentes en el nivel de la piel para un efecto piezoeléctrico. Esto crea un estado de unidad, de no dualidad, entre el perceptor, yo, el paciente, que se explica al escáner humano. ¿Qué es el escáner humano? Un aparecchio de la resonancia magnética funcional es un aparecchio que sigue la física cuántica, la resonancia magnética, y que puede medir los spin de los iones del hidrógeno del agua que se mueve. Y a la fin de captar los spin del agua que se mueve, hay la imagen. Okay. Nosotros hemos lo mismo, solo tenemos esta percepción de lo que, de los spin de los iones de hidrógeno que están conectados en el campo. No puede ser algo diferente. Tenemos esta, ¿es un escáner humano? Sí, más o menos, pero no te ve la imagen digital, pero tiene la percepción, es lo mismo. ¿Y por qué podemos cambiarlo? Porque está en una dualidad entre el perceptor y el paciente que se explica. La interpretación de lo que sucede en la persona que nos proyecta en un estado de conciencia más evolucionado como el estado de la mente cuántica. La mente es la mente, tiene su probabilidad normal, tiene probabilidad también cuántica de la mente. La semiología, nosotros somos expertos en semiótica, esta es siempre, vale, semiótica médica. Pone una mano sul fegato, se está más largo, tú lo sientes, es la semiótica. Ma la semiología è una scienza umana che studia il codice dei segni nelle diverse espressioni comunicative di tipo linguistico, visual e gestual. È sempre semiologia. In Burgarella quanto Inning, la espressione comunicativa è la percezione dell'energia informata cosciente, una percezione vincolata alla seconda tensione e perceptibile con la tecnica di scanner umano. Lo abbiamo fatto. Segunda tensión, no tiene juicio, no puede tener juicio. Si usted tiene juicio, no funciona. Si usted tiene juicio, llega. La misma impresión es, hemos oído. Lo mismo rodear. Todos podemos percibirlo. El aprendizaje es un proceso interactivo durante el cual los receptores sensoriales interactúan entre la mente y la información derivada del mundo externo. En la percepción táctil, la piel, con sus corpúsculos, receptores y vibroceptores debidamente entrenados, el entrenamiento es muy sencillo, muy fácil ahora, porque unos años antes tenía dos días por haber la misma impresión. Ahora no tengo unos minutos. Esta es la resonancia mórfica, está la oportunidad de haber los mismos resultados en la gente a través de esto aprendizaje muy veloz que se hace. Esta percepción táctil da la nueva característica al sentido del tacto que utiliza Bigwave para la construcción de su semiología vibracional no dual. Tenemos que haber la nuestra pequeñita semiología, ¿por qué no? En la percepción bigwave, el sentido del tacto se pone en contacto a través de la segunda tensión con los biocampos magnéticos humanos, animales o vegetales, que siendo sustancialmente campo de torsión, tiene característica de información, memoria y morfogenética. Y si tiene característica de morfogenética, mire que podemos empezar que la charla de la cardiomiogénesis directa, informativa, bigwave, no es escampada para aria, si tiene... Si este campo tiene también información de memoria, llego a 2015,
e morfogenética pode construir um órgão ou regenerar células. É inerente à prática de BQH a possibilidade de intervenir em los biocampos onde há uma falta de harmonia para recuperar a percepção harmônica do organismo. Falta o terceiro é bom, a tua autoestima é boa, a capacidade de dar amor um pouquinho menos. Pode ser, não? Pero se cambia a cara porque cambia a percepção, porque cambia o sentido. Em la percepção, BQH entra em juego los fenómenos físicos de la resonancia y ese proceso de arrastrar la física para el cual dos sistemas oscilantes interactúan en el mismo periodo, que yo llamo el copia y pegar, y la coherencia cuántica. Muchas cosas entran en contacto en esta experiencia. Una es la resonancia. Yo sé que si un diapasón vibra a la misma frecuencia, vibra los otros. Esta es la resonancia. Muy sensible. Pero está el copia y pegar, que es la característica importante del cambio. Si yo siento una percepción no armónica, hoy, con la mano izquierda, que es el biocampo que siento, si con la mano derecha vado a percibir una memoria de información armónica que estaba el 3 de enero del 2015, o estaba delante o detrás, esta es la física cuántica de Vibona, ahora hablemos de eso. Yo soy allí, la conciencia es allí, no puede ser en ninguna otra parte que allí. No puede ser en ninguna otra parte que allí. Porque allí llega el pensiero, va donde, la energía va donde el pensiero cree de llegar. Y la percepción, siento, es aquella. Mi particularidad es el copiar y pegar. Copio la buena y la pego sola mala. No es sencillo. Digo, no es sencillo. Gracias. Me te cuide. No hago otro que tener que transportar una información otra vez. Pero esta información trabaja en los campos magnéticos. Bastante nuevo esto. Es una tentativa de racionalizar el comportamiento humano en los tiempos. O sea, racionalizar con la mente izquierda, que no es fácil por esa. Pero percibimos lo que percibimos, al primer equilibrio la percepción le damos significado. Al hacerlo a través de intentos de prueba y error, no podemos hacer algo de esta manera, el aprendizaje a través de prueba y error, comenzamos a construir un lenguaje. El lenguaje no es dual, por esto que tiene característica la mente cuántica, porque lo que percibe es el resultado. Uno, del biocampo magnético que emana de la persona, animal o planta. Dos, de la presentación a nivel cutáneo de la percepción que tiene el cerebro. E quindi la percepción qui es una percepción consciente. La percepción tiene la conciencia. El desarrollar del conectoma asociado, per esempio, al stato mentale di una persona che implica ansietà, e modificarlo con la simple intenzione di poterlo fare. La intenzione può giocare con questa non dualità della percezione. Quanto più esperimento questo campo, più le attribuisce un significato, più crea un linguaggio. E questo succederà con mio cerebro derecho e creativo, però aumentare la coscienza di questo creerà spazi para la comprensión, para la parte del cerebro izquierdo. Espacito, espacito. Es racional, que gradualmente ofrecerá cada vez menor resistencia. Yo veo, vuestra cara ahora tiene una menor resistencia, tú también. También comenzará a colaborar, ahora tenemos todo lo que podemos hacerlo, lo hacemos de manera correcta, porque somos nosotros que entendemos exactamente que podemos hacer esta cosa. Y prende mucha voluntad. Un minuto es bastante por agradecer todo lo que está aquí.
¿Cuándo se volvemos aquí? 11:20. ¿Al? 11:20. Perfecto. 11:20 aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias.